La Secretaría de Cultura de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes rechazaron los actos de violencia e intolerancia que se registraron en el Museo del Palacio de Bellas Artes durante una protesta para retirar y quemar una pintura del héroe de la Revolución Mexicana, Emiliano Zapata. Las dependencias lamentaron la agresión a dos jóvenes, considerando que los manifestantes, integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, reaccionaron con violencia por homofobia e intolerancia. También dijeron que respetan, promueven y defienden el derecho a la libertad creativa y a las diferentes expresiones de la diversidad. Y no aceptan la censura y la violencia como armas de expresión política y artística. La obra que desató las protestas se titula La Revolución y fue pintada por el artista plástico Fabián Chaires. Esta pintura muestra a Emiliano Zapata desnudo, con un sombrero rosa, tacones negros en forma de pistola, montado a un caballo de color blanco, y la obra forma parte de la exhibición Emiliano Zapata después de Zapata, que se integra de 141 obras de 60 artistas y que se expone en el marco del año de Zapata. CNN conversó con el autor de la obra sobre el significado de esta pintura que tanta polémica ha despertado en los últimos días en la sociedad mexicana. Bueno, hay muchos elementos que pertenecen a la imagen de un charro. Bueno, sobre todo el principal, que es el sombrero, y otras cosas como el bigote. Bueno, el bigote es relativo, pero también el caballo. Que son relacionadas también con la idea del macho mexicano, que, bueno, la hemos visto repetida esta imagen en el cine, en impresos, en ilustraciones, y está muy presente en el imaginario nacional. Entonces, con estos elementos que caracterizan al macho mexicano, hago una versión propia en la que presento una forma diferente de representar al hombre. Ellos están haciendo una interpretación que es muy válida y respetada, así como es de válida mi interpretación, y cualquier persona puede tener la propia. Y justo eso habla de la libertad que tenemos como personas. No imaginaba el alcance que iba a tener esta pieza. Creo que, pues bueno, es interesante, pero también es preocupante ver las reacciones que se han generado a partir de esta pieza y de haberla exhibido en un lugar que justo se muestra plural, que es el Palacio de Bellas Artes. Toda una polémica. El artista también reaccionó a los comentarios de los familiares de Emiliano Zapata, que dijeron a CNN que van a emprender acciones legales para que la obra sea retirada de esta exhibición y luego destruida. Una declaración basada desde el encono y el desconocimiento. Creo que justo todos estos acontecimientos violentos tienen detrás la falta de información, y lo hemos visto en repetidas ocasiones a lo largo de la historia. La desinformación siempre crea violencia, siempre genera violencia. Entonces, sería un atentado no solo para mí, sino para la libertad de expresión, y eso es algo que nos compete a todos, como creadores, como informadores, como a público en general. Creo que sería un atentado a la libertad de expresión. Bueno, prácticamente es una interpretación y una propuesta visual de otras masculinidades, o más bien otras realidades también, que no estamos acostumbrados a ver en los medios de comunicación. Siempre estamos invadidos por esta imagen hipermasculinizada de hombres blancos, y es la forma en la que yo trato de dar una propuesta contraria a estos estereotipos. De hecho, esta misma pintura se expuso en otra galería de Lima, que es pues una institución con bastante presencia. Bueno, es la más, o de las más fuertes en cultura en México. Está también en un bar que se llama Marrakech, ahí hay un mural justo con la misma imagen, y bueno, también
En mi trabajo se ha presentado en espacios culturales de Chiapas. No, ellos, así como yo respeto su interpretación, ellos tienen que respetar la mía. Igual, respeto bastante su interpretación, porque él tiene una interpretación personal sobre la imagen y es bastante respetable. Creo que justo las declaraciones están están expresadas desde el encono y el desconocimiento. Y bueno, sobre la demanda, pues hasta ahora no tengo conocimiento de cuál sería la demanda. Y pues bueno, en dado caso se sepa, pues el tribunal estará pues encargado de eso. Y pues respeto su libertad de expresión. Creo que más allá de una... O sea, sí se presentó violencia homofóbica, pero más allá están agrediendo también a la libertad de expresión, que eso creo que nos compete a todos, a gente de muchas disciplinas, de todas las disciplinas. Creo que esto habla de que cuando se desconoce un tema no hay una investigación o no hay información previa a una situación, puede detonarse en este tipo de cosas, puede detonar violencia, y pues para nada la violencia es una salida. Siento como Bellas Artes, el cual está siendo plural y está abriéndose a todas las a interpretaciones de un tema, sin excluir. Entonces creo que, pues sí, es eso. Creo que esto, lo que sucedió ayer, pues es preocupante porque sí atenta contra la libertad de expresión y eso nos compete a todos. Sí, he sentido mucho apoyo por parte de la comunidad LGBT y Q, por parte de la comunidad de artistas, de parte de la misma institución y de gente aliada. Me he sentido bastante apoyada. Entonces seguiré haciendo este tipo de pinturas y pues formulando preguntas con ellas y proponiendo imágenes.